una vez más a mi canal. Espero que cuando estén viendo este video estén súper bien. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy día salí con las niñas sola, estoy sola. Así que, bueno, estoy sola todos los días, pero hoy día salí sola con las niñas. Vinimos a este parque que de verdad es hermoso. Hoy día hay un lindo día. En estos momentos creo que deben haber como 10 grados. Pero más ratito van a ser 16 grados, así que estamos súper contentos, salimos a disfrutar de este lindo día. Aquí está la Sofía, la Lea, digan hola. Hola. Digan hola, Lea, di hola. Vinimos a tomar, sí, pero cuidado, vinimos a tomar un poquito de vitamina D y aprovechar de este lindo día, respirar aire. Igual tampoco es complicado caminar porque se está empezando a derretir toda la nieve, entonces hay mucha agua. Yo, bravo, Dayan, ando con zapatillas, las niñas andan con botas, así que no importa, pero este lugar es mágico. De verdad es precioso, se siente mucha paz. Es súper cerquita de la casa, en verano es más lindo todavía. Y ahora quiero llegar hasta allá. Después vamos a ir a comer algo, pero debería haber traído la comida aquí, haber comido aquí con las niñas, porque de verdad no hace nada, nada de frío. Miren qué lindo, aquí hay como una casita y uno puede hacer como cumpleaños aquí en este parque y usar esta casita. Incluso hay un banquito a donde uno se puede columpiar atrás. Anda a sentarte allá, Lea. Vamos. Qué lindo. De verdad, qué lindo. Mira el balancín. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¿Hace calor o frío? Hace calor. Sí, ¿ah? Hace calor, ¿cierto? Está lindo el día. Mira. Mira afuera. Sí. Está lindo, se escuchan los patos. Va, mira, mira. Porque parece que andan patos porque los escuchamos. Miren qué lindo esos banquitos ahí cuando ya no hay nieve. Uno se viene a estirar ahí. Y allá arriba ponen como un toldo así para el sol. Y el lago está ahí. Entonces uno se viene a estirar, a tomar sol y todo eso. Ya estamos casi llegando al final del parque donde está el agua. Con cuidado. Con cuidado. Miren qué cosa más linda. De verdad se respira paz aquí. Es muy, muy lindo. Miren qué linda esa casa. Esta casa que está como ahí, al lado del río. ¿Están por aquí? Ya encontramos una banquita aquí, pero no sé si pueden ver. Al lado del lago. No hay nadie, creo que hay una persona ya. Así que vamos a descansar aquí un ratito. ¿Saben qué? Ustedes no saben. Todos dicen que es bonito vivir en un país donde hay nieve y todo eso. Pero la verdad es que es súper difícil. Es súper deprimente el invierno. Cuando hay tempestades de nieve y que no se puede salir y todo eso. Porque de repente uno se siente de verdad. ¿Ah? Uy, se siente como privado de libertad y como cortado de la del resto de la sociedad, ¿cómo se puede decir? Porque hace frío para salir y todo eso, aunque aquí igual la vida continúa, o sea, aunque haga frío y todo, igual salimos, nos juntamos con amigos y cosas así, pero no es lo mismo. Y cuando ya los días empiezan a estar lindos y todo eso, como que uno se siente libre, como que vuelve a revivir. Y no se puede comparar los inviernos que hay aquí a los inviernos que hay, por ejemplo, en otros países o en Chile, donde es básicamente lluvia y frío, cosas así. Porque aquí de verdad la nieve como que te inmoviliza. O sea, como les digo, uno igual hace todo, pero es difícil y no es placentero salir cuando hay menos 40 grados. Y sí, al principio no está rico, pero uno se queda en pijama y todo eso, pero son... Empieza aquí en noviembre el invierno más o menos y termina como en abril. ¿Eh? Termina como marzo, abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 6 meses.
uno está viendo eso, entonces de verdad como que uno al final ya está como que ya no quiere más y lo único que quiere es que haga calor y poder disfrutar y salir, tomar aire libre y todo eso. Así que aprovechen el clima que ustedes tienen, porque aunque esto es muy bonito, o sea, es precioso verlo, la nieve y todo eso, pero es difícil. Así que yo hoy día estoy muy contenta porque hay un lindo día y voy a aprovecharlo al máximo si Dios quiere, sobre todo con las niñitas que están ahí. Miren, estamos haciendo. Y aprovechar de tomar aire libre, qué rico. Súper relajada, estoy súper contenta que salimos un ratito a tomar aire libre. Recién llamé a Dailis y a Tomás, los llamé y les pregunté si tenían alguna clase muy importante o algo así, si no los pasaba a buscar ahora porque no quiero volver a la casa después. Disculpen. Lo que les decía, no quiero volver a ir a la casa, a lo mejor la Lea se me va a quedar dormida porque igual jugaron un montón y tener que volver a salir, así que me dijeron que ya, así que los voy a ir a buscar. Tengo que ir a comprar leche al supermercado y vamos a ir a comprar algo para comer. Ya tengo a mis cachorros, a mis cuatro cachorros. Y vamos a ir a comer al McDonald's. Estamos fuera del McDonald's, así que vamos a entrar a comer y después voy a ir a supermercado. Ya está, pero súper contenta de entrar a comer al McDonald's con cuidado, porque siempre pasa mal servicio al volante y llevamos para comer, o sea, comimos en el auto o algo así, y por la pandemia y todo eso estaba cerrado, no se podía entrar, o sea, se podía solamente comprar para llevar. Así que ahora vamos a entrar. Vamos, pero parece que los juegos están cerrados. No sé. Siéntate aquí. Ya, pero me tuve que atender yo sola porque ya casi en las cajas aquí no atienden. O sea, están las máquinas esas como el que está pidiendo ahí. Y después uno viene aquí. Bueno, imagino que en Chile debe ser lo mismo. Y aquí ese es mi número. Y espero. Y como ven, en la caja no hay nadie. Hay pasteles. También se ven bien ricos los pasteles. Las galletas más que nada. Estamos comiendo. Sofía, ¿qué te pediste? Un putín. Un putín. ¿Y tú, Lea, qué pediste? Ok, la Lea se pidió una hamburguesa de queso. ¿Tú, Tomás? Big Mac. ¿Tú? Un trío Big Mac. ¿Y tú, Dailis? Una hamburguesa. Una hamburguesa de pollo con un smoothie de mango y piña. Y
Yo también me pedí un Big Mac, les dieron unas cosas aquí a las niñas para que jueguen. Y la sala está cerrada, pero bueno, no importa porque vamos a comer ahora, ¿cierto? ¡Provecho! Ya recién llegamos a la casa y al final no pasé al supermercado porque de verdad tengo un sueño que ni les digo. Así que ahora las niñas están aquí. Les voy a abrir esto del McDonald's que les regalaron, pero de verdad lo único que quiero es ir a dormir. Así que la estoy tratando de convencer si quieren ir. No fui al supermercado porque tenía sueño y dije, la Lea se me va a quedar dormir. Prefiero que duerma aquí, así puedo dormir yo un rato. Pero llegué a la casa y no tiene ni unas ganas de querer acostarse. Así que vamos a ver lo que hacemos. Tengo que cocinar, pero no ahora. Solo que pasa cuando uno sale y come, después no le dan ganas de cocinar. Las cosas están listas. Lo que sí, en la mañana saqué las sábanas de mi cama, así que tengo que poner sábanas nuevas y tengo que doblar ropa. Pero me gustaría de verdad dormir antes. Ya es mucho más tarde, ya doblé la ropa, hice la cama y ya llegó Otman. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está el día? Bien, buena. Está bonito el día, ¿cierto? Bonita, bonita. Sí, ahora como hacer 15 grados, la gente salir con ropa de verano. La sí, gente vimos personas con chori y poleras sin manga y todo eso. Y anda mucha, mucha gente en la calle. Bueno, ahora como les conté, tengo que ir al supermercado a comprar leche. Y lo que estábamos hablando con Norman, que lo que voy a hacer es tilapia, lo iba a hacer como al jugo o al horno, pero Otman me dice que lo hagamos a la plancha. O sea, yo le di también esa opción a la plancha, que lo aliñemos con qué, con mantequilla, limón, sal, pimienta. Es papa frita. Y lo pongamos en la plancha esa que les mostré el otro día, pero yo le decía con puré y con espárrago. Y Otman me dice no, con papa frita. Pero yo encuentro que no le viene el puré papa frita al pescado, sobre todo pescado a la plancha, no. Así que eso, y pasamos a comprar un café helado porque se trae las cosas. Ay, que pasamos a comprar unos queques a las niñas y todo eso, y nos hicieron estacionarnos. Así que ya, vamos a la casa. Al final fuimos a otro lado porque Otman quería ir a ver un pantalón, así que lo acompañé y nos demoramos un montón, vitrineamos y todo eso. Así que venimos recién llegando. A las niñas les compré estos juegos como de plasticina, que es como la peluquería. Y ese de la Lea, y la Sofía se compró este de dentista. Y Otman me hizo un súper regalo. Voy a poner la cámara abajo y se lo... Ya. Entonces, como les mostré lo que las niñas están haciendo, saben que todavía no cocino y son las 8 de la noche, pero no importa porque como habíamos comido en el McDonald's, pero ahora sí ya me voy a poner a cocinar. Pero antes le quiero mostrar que recibí un regalo súper lindo que lo quería de hace tiempo. Como les dije, Otman me dijo cuando íbamos al supermercado, acompáñame, me dijo que quiere ir a ver un pantalón. Oh my God. Con cuidado. Y lo acompañé y todos estuvimos vitrineando, mirando y todo eso. Y yo siempre paso por un negocio que venden unas máquinas y siempre le digo, me la quiero comprar. Y Otman siempre me dice, cómpratela. Y después yo digo, no, otro día, otra vez, porque igual valen cara. Y ahora pasamos por ahí y la miré y Otman me dijo, cómpratela. Y yo le dije, no, otro día. Y llegó y entró y me dijo, no, cómpratela ahora, porque cada vez que pasamos por este negocio me la muestra y todo eso. Así que, disculpen, que ustedes saben, cuando uno tiene niños... Pero córtale el pelo ese. Ella, porque ella quería que yo le decía Una, entonces ella. Así que me la compró, se la voy a mostrar. A ver, adivinen qué es lo que. Ya, bueno, se la voy a mostrar. Es esta máquina que es para hacer masa, que de verdad hace tiempo que la querían. Lea. Y justo estaba el color que yo quería y todo eso. Habían colores tan lindos, habían rosa, celeste, verde, como verde menta, así como verde agua, rojas, negras. Las pantuflas.
De muchos colores lindas, pero si ustedes me conocen un poquito, a mí me gustan los tonos como más neutro y todo eso. Y mi cocina es casi toda blanca con beige. Pensé hay ruido aquí porque estoy justo al lado de las niñitas. Bueno, como les decía, mi cocina es casi toda blanca con beige y me gustaría quedarme en esos tonos. Y sobre todo que esta máquina, como es grande y ocupa harto espacio, creo que la voy a poner en uno de los mesones, aunque no me gusta mucho hacer eso. Así que encontré este color que es como un color plata, como se le puede decir, como color oro, así, un color súper lindo. Y se puede amasar, se pueden hacer cremas, se pueden hacer queque. Otman me dijo, me imagino que ahora con esto vamos a comer pan hecho en casa todos los días. No va a comer pan hecho en casa todos los días, pero sí va a comer pan hecho en casa mucho más seguido. Así que voy a marinar el pescado, lo voy a poner en la placa y mientras el pescado se hace, voy a mostrarle la máquina. Ya, miren, hice papas, estoy haciendo las papas fritas, las tengo aquí, mi hija la Dalí me está cortando más papas y aquí tengo el pescado que le eché, le exprimí un limón, pimienta, sal, paprika como siempre. Y cebolla en polvo. Ahora lo voy a poner a la plancha con mantequilla. Vamos a ver qué tal resulta esto. Así que ahí vamos. Deseenme suerte que resulte rico. Lo estamos haciendo con la mano nomás, pero tengo las manos limpias, por supuesto. Y las papas están casi, casi listas. Recién terminó la Dayan de me hacer ese plato con papa frita, con pecado frito. No, pecado a la parrilla. Pecado a la parrilla. Vamos a comer, vamos a ver. Y después dicen el verdict. ¿Cómo se dice? Veredicto. Terminamos de comer y ya me puse pijama y todo eso y se me olvidó que no había cerrado el video. En el próximo video les voy a mostrar la máquina que Otman me regaló, la voy a abrir y todo eso. Y ¿se acuerdan que yo les conté que Otman come pistachos todas las noches y chocolate? Miren, como ya se iba a ir a acostar y se estaba preparando. ¿Por qué pistacho y chocolate? No sé. No, el pistacho porque me gusta el sal salado, pero el gusto del pistacho, hay gente que le gusta almendra, hay gente que le gusta otra cosa, yo me gusta el pistacho, no sé por qué, de cuando yo joven me gusta. ¿Por qué me gusta el chocolate? El chocolate negro. Un día yo compro un pistacho como con chocolate, como en joven, sí, como bañado en chocolate, sí. Yo cuando comí eso me encanta, entonces yo compro eso porque... Y todas las noches tiene que comer eso. Toda la noche me gusta comprar, no sé, mirar tele. Y si yo no comía pistacho con chocolate, mirar tele como me falta cosas, no sé qué. Yo estoy viendo todas las noches un programa de las maternidades y está súper bueno. Así que sobre eso, chicas, voy a concluir este video. Espero que les haya gustado. Cerveza, es Canada Dry. Canada Dry. Sí, sobre eso les digo chao. Hasta la próxima. Chao. Away from the holy mark.